Listo. Las sinfonías de no era más que una foto, tío, no tiene su... Muy duras. Tremendo. Está la batería de altura y está en que los vamos a componer la quinta sinfonía. No, la séptima que escribe la tercera de mi la 10 de la hora, ¿no? ¿Sí? No, pero vamos a las pasas. Por la verdad. Ah, vale, sí, ahora. Ahora estamos. Y ya estamos al aire, estoy viendo aquí por el móvil y estamos al aire. Vale. Le damos una foto. Podríamos haber compartido. Ahora, bueno, ahora solo sentido se puede, pero. Porque no encuentro el documental. Bueno, la musiquita ya no hemos oído, ¿no? No, pero está bien, estamos empezando tranquilitos porque todavía están recién apareciendo. Ya hay un fan más. Ah, y de a poco nos estamos juntando con él. Para tocar el tema de hoy, ¿no? Que es un temazo porque incluye mucho. Desde el punto de vista de la filosofía política puede acabar abarcando mucho, ¿no? Lo que han dicho ya muchos fans aquí, ¿no? Ahí va, Tarso. Pero es el Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, perdón, el Partido Comunista de Rusia. Sí, es verdad, me da cuenta. Lo que tiene en inglés es un documental. Sí, está doblado en español, o sea... No, está en inglés. Está, de hecho, en ruso y subtitulado en inglés. A ver si te lo encuentro, ¿vale? Porque además lo que fue una tía la que hizo el documental de un nacional bolchevique que contaba ahí su... Partido Nacional. Mira, pero efectivamente. Esto luego lo vamos explicando. El documental... Está efectivamente subtitulado en inglés y comentado en ruso, está muy bien. Y es de este año, de 2020, porque coincide con la muerte de Eduard Lindorf. Enrique, ¿por qué no empezamos hablando de qué es el NASFOR? O sea,
Porque, claro, mucha gente les marea la cabeza la idea de fusionar dos cosas que tienen en el fondo mucho de fusionable, pero que cómo lo presentas para que se entienda lo que tienen en claro. Común. ¿No? A ver, es que hay que irse a los orígenes, no hay que irse a los años no, a los años 80-90 cuando sale la figura de Limonov y de Dugin. O sea, lo que defendían los nacional-bolcheviques, tanto en Alemania como en Rusia en aquel entonces, si te vas a Rusia sería una parte del PECUS, del Partido Comunista, y si te vas a la zona de Alemania, una parte de la Windstar, de la Revolución Conservadora, es que ellos pensaban que las síntesis nacionalistas, que el nacionalismo de por sí es una ideología, podían fusionarse con la metódica bolchevique, con la estructura bolchevique. Entonces, sería una síntesis entre las tesis nacionalistas, entre las tesis nacionales, y la estructura, la metódica y parte de la dinámica y filosofía bolchevique. Y así es como se compone el nacional-bolchevismo, tanto en Alemania como en Rusia, sobre los años 20. ¿Pero también, de qué hablamos de ahí? También ¿en qué año hablamos de ahí? Hablamos del año 20, correcto. Cuando año sale 20. Cuando sale Nikitsch, sale Nikitsch, sale Erzunger, sale Ustrialov en Rusia. Uh-huh. O sea, estamos hablando de esos años, de por una parte en Rusia y por otra parte en Alemania, principalmente donde se ha gestado el nacional bolchevismo allí. Y también hay un vínculo a través de la tradición, ¿no? El amor a la tradición creo que es una cosa que un factor claro, pero ahí es cuando se concibe la tradición como un elemento a una concepción diferente que nosotros tenemos de nación. Nosotros la concepción nacional que tenemos normalmente es la del Estado-Nación, que es un nacionalismo muy concreto, que puede ser un nacionalismo cultural, puede ser un nacionalismo étnico. La nación que se concibe, y por eso está ligado a la tradición, como bien dice Daniela, es por la nación, la idea, la antigua idea de nación que está más relacionada con la idea de imperio o con la idea monárquica, por así decirlo, que no son monárquicos, sino me refiero monarquía en el sentido de la propiedad vinculada. Cuando la nación significa el linaje más que una forma de entender la tierra. Correcto. Claro, pero también puede ser en un momento dado, puede ser monárquico también. Depende. No, o sea, yo no conozco corrientes nacional bolchevique que sean monárquicas. Hablan de restaurar el Reich o hablan de restaurar un imperio eurasiático. Entonces, si defienden un imperio y defienden, quizás, no sé el título que tendría el máximo gobernante, pero no sé si instaurarían una dinastía. Eso no conozco nacional bolchevique o tendencias nacional bolcheviques que sean monárquicas. Quizás podrían inventarse, no lo sé. No, yo tampoco. De hecho, una vez el otro día dije que Dugin era ébola para los pobres, ¿no? El ébola socialista. El ébola es cordoso. Pero ahí que estamos, en la teoría pura, ¿no? Porque luego... Claro, estamos en la movimiento... teoría pura. Claro, porque tanto un movimiento como el otro, al final, digamos que en Rusia han dado pues lo que han dado y en Alemania dio lo que dio. Quiero decir que teoría eso se pasó, por lo que veo, porque luego dio cosas muy 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 diferentes a lo que estás explicando. Pero o sea, muy diferentes. Es lo más cercano, ¿no? De llevar a la práctica esa teoría. Quiero decir que en la práctica, al final, ¿qué tenemos de los años 30? El partido nazi, nacionalsocialismo... Y en Rusia tenemos ya la eclosión total y absoluta del comunismo, pero en plan, digamos, bueno, la URSS, ¿no? Quiero decir, al final, digamos, ¿dónde queda toda la teoría anterior? Quiero decir, ¿qué quedó en los libros, no? No, se plasmó en algo muy diferente a lo que pensaron los teóricos, digo yo, ¿no? Claro, pero... Porque tú hablas de un imperio casi monárquico y ni en un caso ni en el otro no se plasmó, ¿no? Claro, claro. Es decir, de hecho... Es que, a ver, los Nazgûl alemanes nunca aprobaron el Reich alemán. Sí hablaban de la construcción de un tercer Reich. O sea, lo que hemos hablado antes de Münster, que decía que el primer Reich fue católico, el segundo protestante y el tercero tenía que ser ortodoxo. O sea, eran muy eslavófilos. Pero eso eran unos grupúsculos muy concretos que, vamos, que no tuvieron una repercusión política en los años 30 y, de hecho... Lo que más
ha logrado el nacionalbolchevismo ha sido servir de base para otros movimientos como pueden ser la nueva derecha o la mal llamada nueva derecha. Pero no han tenido, en el logro práctico, no han tenido prácticamente ningún éxito. Digamos, no se ha plasmado nada, ¿no? No, 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 no se ha plasmado nada. Si eso en partidos que han ido degenerando muchísimo. Exacto. Sí, sí, porque claro, si tú miras la historia tal y como acabó, que tenemos la suerte de que tenemos toda la historia, o sea, si hablamos de los años 20 hasta los años 20 actuales, son 100 años. Tenemos la suerte que podemos contemplar los resultados, digamos, con exactitud, ¿no? Y efectivamente, bueno, sí, es verdad que Hitler llamó a su invento el Tercer Reich, también, de alguna forma. O sea, en esto quizás pilló el nombre, como mucho, pero luego en la de la teoría nada, ¿no? Nada quedó, porque el nacionalsocialismo era estatal al 100%, tenía un concepto etnicista totalmente de Alemania, ¿no? Del imperio alemán y etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, de la teoría quedó el nombre Tercer Reich y ni siquiera fue ortodoxo. Porque fue también un pastiche que, de hecho, el catolicismo casi, bueno, él renegaba el catolicismo, pero bueno, Baviera es muy católica y al final, él era bávaro, no, era austríaco, peor todavía. Y no sé cómo decirte. O sea, quiero decir que al final quedó todo en... Bueno, porque la realidad siempre al final son siempre lo mismo. Es decir, al final cuando tú haces una guerra tan cara como la que se metió Hitler, pues ya ves cómo acabó, ¿no? Tuvo que robar a los judíos para poder financiarse, tuvo que hacer la locura de intentar invadir Rusia para poder acceder al petróleo. Es decir, que al final todos son geoestrategias y al final los recursos estratégicos son los que mandan y financieros, etcétera, y al final quiero decir que las teorías políticas quedan casi siempre en el tintero porque al final la realidad se impone, ¿no? La realidad se impone. Si tú quieres crear un imperio necesitas recursos estratégicos, petróleo, etcétera, etcétera, económicos casi ilimitados y necesitas echar mano del Estado y del Ejército. Quiero decir, al final tienes que montar un rollo estatal. Sí. De una forma o de otra. Hay que diferenciar una cosa muy importante. El Estado es una forma de comunidad política. Eso significa que no todas las comunidades políticas son Estado. Es decir, tú puedes defender una comunidad política fuerte sin defender el Estado. Por ejemplo, una monarquía autoritaria, aunque tenga administraciones que hacen reminiscencia al Estado, no quiere decir que haya un Estado allí, sino que hay unas instituciones, digamos, clarísimas. Esparta, la polis espartana, por ejemplo, que también se le dice que es muy estatalista, realmente no es estatalista, simplemente es una comunidad política muy fuerte. Entonces, tú siendo Nazgûl, tú puedes defender, por ejemplo, una comunidad política muy fuerte, que en este caso sería no Estado, sino Imperio, y el Imperio es una categoría que tiene unas características completamente distintas a las que tiene un Estado. Porque para empezar, en este caso estamos hablando de Imperio en este sentido, se articula sobre federaciones y no tiene una necesidad nociva centralizadora, sino solamente en cuestiones como puede ser el ejército o el mando a gran escala. Pero, por ejemplo, Dugin habla de dos cosas, habla de la jerarquía local y de la jerarquía estratégica o del gobierno local y gobierno estratégico. El gobierno local es totalmente descentralizado y autogestionario y el gobierno estratégico es totalmente férreo, vertical, rígido y lo que nosotros llamaremos estatalismo. Casi ya estás hablando de la URSS, prácticamente. Prácticamente la URSS era prácticamente lo que estás diciendo. Es que la URSS, hay que tener en cuenta que como tal no es un Estado-nación, es un imperio desmantelado. Lo mismo le pasa a China. China es un imperio desmantelado, es decir, es una concepción imperial que se ha desmantelado y ahora se pasó a una fase de entrar en la modernidad. Pues si te digo la verdad, yo creo que tanto China como Rusia, al final, después de toda la revolución y todo lo que tú quieras, al final se han convertido, en la práctica son reimperios. Lo que pasa es que con un nombre pues más moderno, un nombre distinto, con inventos conceptuales distintos, pero al final, si tú te miras la Rusia de los zares y te miras la URSS, la URSS es incluso más grande que la Rusia de los zares. Es decir, que es un reimperio encima con un éxito mayor. Y China lo mismo. China jamás habría soñado, ningún emperador chino había soñado con la China actual. Es decir,
que claro, se ha cargado hasta el Tíbet, se ha cargado No, pero la teoría al final tampoco es que se quede. O sea, si había nacional bolcheviques en los años 20, pues, y tenemos el régimen de Stalin, que efectivamente fue un imperio que efectivamente rescató, al menos en parte, la tradición, ¿no? O sea, en vez de... Claro, Lenin se ha dedicado a derribar iglesias. Stalin se ha convertido en santo de la iglesia ortodoxa. Pero no hay nada. El papel uno dice otro. Y de recuperar la patria, recuperar eso, hablar de la madre Rusia, ¿no? La gran guerra patriótica. Y bueno, y eso un poco, pues, digamos, ¿cómo se dice, coño? Hilar con la historia rusa, bueno. O sea, hay malas lenguas. Hay malas lenguas que dicen que todo eso lo hizo porque vio que se le escapaba de las manos. O sea, es decir, el pequeño pueblo ruso. Las pequeñas manas rusas, quiero decir, el pueblo raso. Sí. Al final estaba muy atado a sus iglesias, claro, a sus ortodoxias. Sí, las razones pueden ser muchas. Se vio obligado prácticamente a eso. Bueno, se vio obligado. Bueno, igual que la Revolución Francesa, acuérdate. Claro, cuestión oportunista y cuestión, bueno, pragmática y de ver la realidad. Dices, ¿para qué te vas a enfrentar a la iglesia si eso te al final te perjudica? ¿O para qué vas a renegar de la patria o de la historia, cuando eso también... Fíjate que eso es lo que le pasó al Shah de Persia. El Shah de Persia ignoró, y tanto el padre como el hijo ignoraron el clero, ¿no? Y de ese ignorar el clero se perdió perdieron la monarquía en Irán, ¿no? Correcto. Sí. El ejemplo es excelente. Claro, pero es que pasó hasta la Revolución Francesa, te fijas también. Cuando pujaron tanto los liberales por el laicismo y todo el rollo ese, al final, de un modo u otro, fíjate, la Francia actual, que se supone que es el país más laico del mundo, la iglesia tiene todavía su sitio. Quiero decir, hay iglesias todavía, funciona y hay curas. Fíjate, el Islam está cogiendo un sitio brutal, que jamás me lo habría esperado yo nunca, porque mira que me crié en Francia y eso es una cosa que me sorprende cada día más, de que la Francia tan laica y tan republicana y tan revolucionaria esté dejando que el Islam campe por sus anchas en Francia de una forma brutal, absolutamente. Y realmente, cuando todo eso se inventó, el laicismo se supone que realmente que la gente podía pasar de la religión, ¿no? Si se les educaba correctamente y se les reeducaba y se les daba un peso al ser ciudadano y al ser realmente a por encima de todo, digamos, la moral y la ética se rigiera por el laicismo, digamos, llegaría un momento que la gente no necesitaría la religión para moverse. Y sin embargo, la historia nos ha demostrado que no, ¿no? Que la religión sigue teniendo un peso absolutamente brutal en el mundo, que de hecho está, hay una neo, bueno, neo no, hay una... Hay, digamos, un recrudecimiento de la religión, casi te diría yo, cuando en realidad el plan inicial de todo liberal, de todo buen liberal, de todo buen... Era precisamente, digamos, de alguna forma que esto no fuera así, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista teológico, la religión sin Dios es religión también, ¿eh? Cuidado, hay religión non teísta. Es un concepto interesante. Sí, es interesante, sí. Exacto, ¿verdad? Exacto. Arrodillarse ante un santo. Tú te refieres a los masones y a ciertas logias y el gran arquitecto y toda la movida esta, ¿no? Me imagino que te refieres a esto, ¿no, Daniela? El budismo también es una religión no teísta. Bueno, es más una filosofía, diría yo, casi. Correcto. Vamos con las preguntas de los fans. Dice los Nazgûl, aquí dice Iván, que los Nazgûl mezclan lo peor de lo peor. No sé, yo lo que sí sé que tienen algo raro, ¿no? Hay algo raro, que hay como un poco una especie de nihilismo a lo Daniel Borro, que ahí Raúl estaba poniendo, de hecho lo está poniendo ahora por lo que estoy viendo en la pantalla. Lo de Daniel Borro, Daniel Borro fue un judío que se volvió nazi en Estados Unidos, para el que no lo sepa, en los años, ¿qué año fue? ¿En los años 50? ¿Por ahí? ¿40? Y al final se suicida, ¿no? Y hay una ese fue el que se metió en el Ku Klux Klan. ¿El qué, Enrique? El que se metió en el Ku Klux Klan, ¿ese fue o fue o otro? No, es el de la película que estaba comentando Raúl,
¿Cómo se llama la película, Raúl? El Creyente. El Creyente, de la película El Creyente. Y no, era nazi. De hecho, fue uno de los fundadores del partido. Si fijas la historia del partido nazi en Estados Unidos, Daniel Burro está ahí. O sea, Daniel Burro era parte del equipo que crearon el partido nazi. Y era judío y, claro, tenía un conflicto. Imagínate, al final. Es que ahí se encuentran muchas tendencias, hay muchos hilos que se cruzan. Porque como antes ha hablado Enrique de lo del nacional bolchevismo alemán, pues claro, he pensado lo de la Conservative Revolution, que sale por ahí Spengler, supongo que salía por ahí Junger, ¿no? Es que la Conservative... Y luego si vemos lo de las SA, pero también lo de los... Lo del Frente Negro. El Frente Negro. Claro, o sea, ahí se une todo, ¿qué nos podrías contar sobre todo eso en todas esas corrientes en Alemania? A ver, yo no los consideraría nacional-bolcheviques porque son sistemas y filosofías distintas, que tienen orígenes y tienen también metódica y defensa diferentes. Es decir, aunque se diga que el extraserismo podría ser considerado nacional-bolchevismo, nace de una forma totalmente diferente. Por ejemplo, los extraseristas parten de la base de que se consideran socialistas, solo que un verdadero socialismo, sino un socialismo no marxista, ya sabéis, el principio este de sangre y suelo. Sí. Y por eso tienen una metódica que podría considerarse, entre comillas, proletaria, porque aunque tengan unas tesis que nacen de parte del partido nazi, al final en lo que desemboca eso es en una especie de movimiento que por una parte reivindica una táctica obrerista y una táctica socialista muy concreta con la forma de concebir el nacionalismo que tiene el nacionalsocialismo, es decir, el nacionalismo étnico. Tienes que ser... Se ha hablado de socialismo prusiano, ¿no? Claro. Y luego el tema este de las SA es que me recuerda muchísimo a cuando se une la Falange y se une la Hons. Claro. Hay una pelea muy grande entre, por una parte, las corrientes falangistas y por otra parte las corrientes honsistas, porque pensaban o tenían el temor de que ese partido Fejons se proletarizara o se, digamos, se obrerizara demasiado por parte de los honsistas. Es un dilema que... Si la Hons era como más de clase obrera y más revolucionaria, más radical, claro, simpatizaba más con las ideas racistas y todo eso. Bueno, eso más bien el de las juntas castellanas, el redondo. Porque es que, bueno... Por eso le gusta su sitio. No, es que ahí no quiero entrar en la opinión que me suscita en general la unión de esas tres corrientes políticas, porque es que esa unión es esquizofrénica y está abogada al fracaso. Si una, por una parte... Como los liberal-conservadores. ¿No? Sí, liberal es que, a ver, o lo que estuvimos hablando de los paleolibertarios, es decir, si tú generas un movimiento que por una parte defiende el antiguo régimen y por otra parte defiende el sistema económico que se carga el antiguo régimen, hay una contradicción que al final explota. Pues es lo que pasa cuando unen muchísimas tendencias y además que van marchando en cierta parte sobre la improvisación. Es decir, yo no estoy diciendo que no haya un trabajo teórico sobre eso, sino lo hay. Lo que pasa que se va gestando progresivamente, es decir, en torno a cómo va adquiriendo la sociedad, no es elaboro una teoría y después la aplico. Entonces, eso en cierta parte pues pasa, otra vez moviéndonos al tema alemán. Otra cosa que se desconoce es que hubo una experiencia fascista en Rusia y no es para nada la nacional bolchevique. Hay un tío que se llama Konstantin, no me acuerdo del apellido, y ese hombre desarrolló incluso una institución paramilitar mezclando simbología del Imperio Ruso con una esvástica, y esa es la experiencia
fascista rusa. No sé si se llamaban las centurias negras, o sea, sus camisas, ¿no? Es decir, lo mismo que están las camisas pardas, las camisas negras, creo que se llamaban las centurias negras. No lo sé porque sí es verdad que luego hay otros movimientos, por ejemplo, del Ejército Blanco, que también se llamaban las centurias negras, que eran simplemente reaccionarios. Y enlazándolo otra vez con lo que dice, claro, efectivamente, Joaquín, exacto, Konstantin Radzhevsky. Gran parte de nutrientes del nacionalbolchevismo y de la parte de la parte de la oposición de derecha del marxismo viene por la integración del Ejército Blanco, de gente que al final veía que podía reivindicar a Rusia en vez de reivindicar al zar dentro del nuevo régimen, y veían cómo sintetizar eso, y en parte la corriente de Stalin lo supo ver. Y por eso se habla del patriotismo socialista. El patriotismo socialista entiende que tú reivindicas tu nación para que el obrero te apoye, para que ya después se pueda hablar de internacionalismo. Por eso, digamos, se suele decir esto de que un buen patriota es internacionalista y un buen internacionalista es patriota. Y se ve, vamos, se ve clarísimo en esas corrientes, que son muy interesantes, lo que pasa que también muy efímeras. Ya que apareció Roberto Vaquero, que además ha dicho que sí, está Roberto, para el próximo directo. Un saludo, Roberto, gracias por venir. No sé si se refería al youtuber al próximo directo suyo, pero estaría de puta madre que interviniera aquí también, si quisiera. De hecho, ahora mismo, si quiere, le podemos pasar el enlace, ¿no? Para mí, sin duda, es uno de los mejores youtubers ahora mismo. Es talento natural tremendo. Está el título, o sea, el título, ¿no? Hemos puesto cuarta posición y tercer polo. Lo del tercer polo yo estaba pensando sobre todo en Frente Obrero, Formación Obrera, porque sí, porque realmente está de alguna manera rompiendo la polarización o dividiendo los dos frentes, ¿no? Y creando un tercer polo, porque claro, tan alejado de Vox como de Podemos, se podría decir. Y denunciando a Vox y a Podemos como dos caras del mismo sistema. De todas formas, hay que tener claro una cosa, y es que Frente Obrero, el Partido Marxista-Leninista, o sea, no es que sean un tercer polo como tal, sino es que son marxistas ortodoxos. Ah, claro, claro, vale, te he entendido. O sea, en rollo Vox, Podemos y luego el tercer polo, ¿no? Vale, ahí está. Vale. O sea, es que la gente olvida que el discurso de Frente Obrero es un discurso que podrían tener perfectamente los marxistas en los años 30. Claro. O sea, lo que ha pasado es que el Partido Comunista, en vez de defender las tesis de Roberto Vaquero, que serían las que deberían, digamos, defender, sino se ha occidentalizado. Es decir, la línea de, creo que la línea del Partido Comunista de Rusia es la que defiende Roberto Vaquero, no. Bueno, si te fijas, Enrique, si te fijas en eso, hay una cosa que dice Molbe que es muy cierta, que en los años 30 lo más seguro es que todos hubiéramos estado en esa línea y en ese frente. Es muy posible, es lo más probable. Desde luego, sí. Desde luego, en España no sabría decirte, porque en España lo que pegó fuerte fue el anarquismo. Uh-huh. Y mucho mucho más que el marxismo, de hecho, sobre todo en mi tierra, uh-huh. Ya que el marxismo, su sujeto revolucionario y su sujeto de cambio es el obrero, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en las tierras del sur, o sea, el sur, no solamente el sur de España, sino también centro, hay muchísimo campesinado. Uh-huh. Y ante eso, pues tiene tres opciones. La primera opción, que es la que hizo el maoísmo, que es convertir el sujeto revolucionario, en vez de el obrero, es el campesino. La segunda opción es la que Un matiz. Mao creo que decía que era la masa, digamos, o sea, el número, sobre todo, era compuesto por los campesinos, pero el motor era la clase obrera. Claro, eso es cierto. No sé cómo decía, era el motor y la vanguardia, ¿no? Motor y vanguardia, bueno, no lo sé. Sí, la segunda opción es la que hizo la Unión Soviética. Rusia, en su mayoría, pertenecían al campesinado,
Sí, no había muchísimo obrero, salvo en San Petersburgo o en Moscú, ¿sabes? Las ciudades de la Rusia europea. La mayoría son campesinos. De hecho, bueno, hay movimientos muy interesantes que no se estudian en esa Rusia prebolchevique. Por ejemplo, los populistas, los nihilistas, o sea, son movimientos revolucionarios, tienen una forma de entender, digamos, la revolución, que incluso también tienen cierta tendencia conservadora al ser campesina, pero eso se lo pasaron a cuchillo, es decir, esas tendencias ya no existen. Eso fue lo que hizo la Unión Soviética en cierta parte, sino, es decir, uniformar la clase revolucionaria para que fuese un marxismo al uso. Pero una cosa, el anarquismo en su concepción, digamos, original, o en la esencia de su concepción, yo creo que siempre fue el que el pueblo de alguna forma se autogestionara, ¿vale? Tuviera, sí, darle la madurez suficiente al pueblo para que llegue un día en que, en vez de construir sociedades piramidales, en el cual siempre hay una élite que comanda sobre las bases, cada vez más grandes y más anchas, hasta llegar a la base principal, que es el pueblo, digamos, raso, digamos, de alguna forma, sea obrero o campesino, lo mismo da. El caso es que, digamos, el anarquismo nació para aplanar esa pirámide y de alguna forma que el pueblo sea lo suficiente maduro y educado como para autogestionarse en pequeñas comunidades, en pequeños núcleos, lo que tú quieras, ¿vale? Había muchas teorías y depende del tamaño del territorio que estás gestionando y depende de muchísimos factores. Pero el caso es que, digamos, que el verdadero siempre objetivo del anarquismo, el anarquismo de verdad, se concibió, conceptualmente, digamos, se concibió como idea para llegar a esto. Pero, sí, bueno, es una pena comprobar como que jamás se ha llegado a esto. De hecho, lo dudo que se pueda llegar, porque si te digo la verdad, cuando tú procedes del pueblo raso, como yo, que me considero del pueblo raso, ¿vale? Y conoces al pueblo raso en su intimidad, digamos, te das cuenta que va a ser muy complicado de conseguir esto, ¿no? Solamente se puede conseguir, yo diría, en pequeñas comunas, ¿no? Claro, pero claro, en grandes ciudades, cuando hablamos de millones de personas, va a ser muy, muy, muy complicado. Y no tanto porque no puedas conseguir educarlo, que una educación básica y formal, de hecho, se ha conseguido en Occidente en casi todas partes, pero porque cuando yo hablo de educación, y creo que los creadores del anarquismo o los pensadores del anarquismo siempre habían pensado en esto, estamos hablando de una educación mucho más profunda, no una educación simplemente de saber contar, leer y escribir, sino una educación en el sentido de que tú realmente coges la responsabilidad de tu vida hasta tal punto que te puedes autogestionar, en el sentido de que tú seas capaz de comunalmente tomar decisiones que sean un bien común para ti y para los demás. Y esa educación, digamos, que la intenta la religión, la intenta la filosofía, la intenta el budismo, la intenta muchísimas corrientes a lo largo y ancho de la humanidad y la historia. El anarquismo quería hacer un compendio de todo esto y, de alguna forma, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a los nuevos pensamientos que se habían impuesto, digamos, en la era moderna, por decirlo de alguna forma, por acotarlo, pues se intentaba, digamos, el gran sueño siempre ha sido este. Lo que pasa es que yo lo veo muy complicado, de conseguir, pero no imposible, sobre todo con lo que supone, por ejemplo, el Internet, etc. Pero es complicado. Pero ahí está. Yo creo que el comunismo, al final, los movimientos comunistas, los movimientos, todos esos movimientos estaban muy ligados al anarquismo, porque yo creo que lo que querían era, de una vez por todas, primero de todo, derrotar a las monarquías, derrotar a todo ese tipo de lo que había, digamos, de forma, desde hacía siglos, había comandado, digamos, las sociedades. El antiguo el comunismo, de alguna forma, nació, yo creo, o la idea comunista, o la idea, digamos, bolchevique, como quieras, nació siempre muy ligado al anarquismo, ¿no? A intentar lograr esa gran utopía, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero bueno, triste es constatar que no se ha logrado en ninguna parte, al final. Te voy a dar dos perspectivas, o sea, no lo quiero llamar corrección porque eso no va conmigo. O sea, dos perspectivas diferentes para ver cómo va el enfoque. Estoy muy de acuerdo contigo en que a nivel local no solamente podemos autogestionarnos, sino que debemos, porque existe un concepto que es el concejo, por ejemplo, aquí, es decir, son asambleas. Eso estuvo muy amplio en la Edad Media, tanto en Castilla como en Inglaterra, como en Italia se llamaban los comunes, y son
por una parte, asambleas que existen, mientras existe otra figura que es más trascendente, por así decirlo, que es el rey. Entonces, yo creo que sí es posible que nos autogestionemos a nivel local, pero que luego exista una jerarquía superior. Y eso no es una cuestión, a mi parecer, de educación, sino una cuestión de saber observar y de estar avispado. Tú en una comunidad de vecinos tú te puedes gestionar perfectamente, aunque no tengas mucha educación, por así decirlo. Y luego, lo de que el comunismo y el anarquismo están ligados, desde una perspectiva es cierto. Pero yo creo que más bien son, o sea, el anarquismo no, más bien el comunismo, son una consecuencia del liberalismo, porque en los liberales no cumplieron lo que querían, lo que decían. Ellos prometieron unas cosas que después en la realidad no se ajustan. Y de ahí es donde nacen los socialistas utópicos que después desembocan en el propio Marx. Es decir, el marxismo no existiría si no existiera el liberalismo. Enrique, me voy a presentarte, Enrique, porque están preguntando aquí Libre Pensador, que es un fan habitual. Claro que hace mucho que no aparece Enrique. Enrique Fernández, un colaborador nuestro, ha estado en video. Hoy lo estaba viendo en el video de Félix Mora que hicimos. Porque también es fan de Félix Mora y no se podía decir. ¿Y cómo ves esa relación, Enrique, entre el Nazbol, digamos, o la ideología Nazbol, y la cuestión de la ideología un poco Félix Mora, un poco una bomber, un poco todo eso? Porque me preguntábamos sobre el anarcocapitalismo, si el anarcocapitalismo y el Nazbol pueden compatibilizar en algún momento también. ¿Son contrario en todos los sentidos? Es que, sí, pero quiero ver la línea argumental porque puede ser interesante. Sí, claro, sí, eso es exacto, y ver, bueno, podríamos empezar primero por uno. Yo empezaría a analizar si por ejemplo, con la cuestión del ecologismo y del contacto, la vuelta a la naturaleza y todo, y la vuelta a las pequeñas comunidades y toda la cuestión que plantea Félix Mora, si hasta qué punto es compatible también con la cuestión Nazbol, ¿no? O sea, puede fusionar. Pues yo creo que el puente es la tendencia anarquista o el filoanarquismo. Uh-huh. Ese es el único puente que veo posible entre la cuarta posición y los planteamientos de este tipo concreto de anarquismo, que es un anarquismo muy concreto. Claro. Hay un autor muy interesante que nosotros tenemos en España y que conviene mucho leer, que, o sea, ya está muerto, pero ha sido la base para mucha teoría anarquista y para muchas otras tendencias, que se llama Federico Urales. Federico Urales es un anarquista muy interesante porque escribió tanto de teoría anarquista individualista como colectivista. Y su síntesis está en el municipalismo. Él defiende que los que se autogestionen son los municipios y ya está. Y bueno, claro, propone una serie de... Lo que comentamos de vínculos entre tradicionalismo y anarquismo, ¿no? Por aquello de volver a los fueros y a es que, los, claro, si te fijas, si te fijas, locales, ¿no? Bueno, ya, sí, lo cierta autogestión y principio de subsidiariedad, ¿no? Solo delegamos decisiones voluntariamente y solo aquellas decisiones que no podemos tomar nosotros. Bueno, y que por ahí hay también esas digamos, esa base común de carlismo y anarquismo, luego hace que ciertos anarquistas empiecen a simpatizar con la Falange, muchos pasen de la CNT a la Falange, eso lo comentamos aquí también hace poco. Y fíjate, Raúl, cómo también está la cuestión de la cuestión de Jope también, la narcomonarquía. Exacto, de los reyes medievales que tenían pequeños parlamentos en los pueblos y el rey era como una especie de... Esos parlamentos, Daniel, son los consejos. Lo de Enrique me ha recordado también a Teilhard de Chardin. Pero puedes enlazar, digamos, o sea, lo que es anarquismo, tradicionalismo y lo incluso fascismo. O sea, ahí donde puedes hablar, y ahí iría a lo Nazbol ya, sí, forzando un poco, pero sí que hay cierto hilo común, lo que digo, carlismo y anarquismo, y luego con la Falange.
Exacto. Y vamos a ver los comentarios, ¿por qué no? Que están, se han acumulado algunos. Vamos a empezar por Iván. Iván, que dice: anarquismo y comunismo están ligados por la Primera Internacional. Claro, con cuando se juntaron Kropotkin, Bakunin, ¿no? Y todo. Hombre, es que el anarquismo como liberalismo extremo y el comunismo la superación del liberalismo, pero apoyándose en él. Exactamente. Un rotundo éxito me comienza en la Primera Internacional, ¿no? Solamente hay uno, ¿no? Sí. Es como el primer concilio, ¿no? El primer concilio, sí, de la Primera. El cisma de Occidente. Exacto, el primer concilio de la religión sin Dios. El primer cisma. De Ana Bakunin, de la Barbudo, por un lado. ¿Qué decía Roberto a qué te ha recordado lo que he dicho? No, no, que hay un momento que has dicho lo de que incluso se puede autogestionar a nivel de municipios, uh-huh. Has puesto un ejemplo de ese estilo, y me ha recordado una cosa que leí hace muchísimo tiempo del Teilhard de Chardin, que tenía una teoría sobre la Nunsfer, o la Ninsfer, o Nunsfer, sí, era un nombre así, que era el que solo se podría gestionar, digamos, el ser humano a base de municipios, o sea, es decir, a base de núcleos muy pequeños, interrelacionados entre sí, y luego, de una forma que él teorizaba, que ahora no recuerdo exactamente, no te lo podría explicar con precisión, pero bueno, a lo gordo era esto, era decir, municipalismo a saco, y luego interacción entre municipios, con una cierta jerarquía, evidentemente, pero no sabría decirte con qué tipo de jerarquía exactamente, pero sí. Estoy de acuerdo con lo que has planteado. El principio federativo de Proudhon, ¿no? O sea, pues, partiendo pues, de... Probablemente, al final. Y uniones voluntarias. Sí. Y luego, con lo que has dicho de no necesariamente para hacer un municipalismo bien hecho tenga que ver con la educación, estoy de acuerdo. Si yo cuando hablaba de educación no me refería tanto a la educación formal. Creo que lo dije bastante claro. Me refería a una educación... digamos, de corte moral y ético, es decir, que realmente vale, la gente, claro, que la gente realmente se diera cuenta de lo importante que es, digamos, el trabajar para y por la comunidad, digamos, ¿no? Sí, y eso sí. tiene que estar realmente muy, muy, digamos, lo tienes que tener muy, muy claro, ¿no? Y eso es una, y eso lo puede tener incluso un analfabeto, es decir, Ahí te tengo que dar toda la razón, y de hecho, el problema no es que lo tengamos, no es lo que tengamos que aprender, sino que lo hemos desaprendido. Es decir, en el momento que hemos dinamitado todas esas dinámicas, pues estamos como estamos. Súper, súper individuales, pero súper esclavos. Es sorprendente. Sí, lo que es... Perdona, Raúl, dime. No, que es como cortar hilos con el pasado. O sea, esa tradición que como decía Chesterton, no es la adoración de las cenizas, sino la conservación de la antorcha, ¿no? Es muy interesante lo que acabáis de... Se interrumpan, pues eso, cortar ciertos hilos con el pasado. Sí, perdona, o sea, Raúl, es que me acabas de recordar una cosa muy importante que justamente yo hace tiempo hice en mi canal, hice una crítica a Félix Mora, que no se entendió bien, por lo que veo con los comentarios que entraron y tal y cual, no se entendió bien la crítica, o no la supe expresar bien, mejor dicho, quizás. Que yo me refería justamente que, por ejemplo, estoy estando muy de acuerdo con lo que acabo de decir yo mismo antes, es decir, que se podía gestionar de forma comunal la humanidad y con una cierta, digamos, con una cierta... luego jerarquía que uniera un poquito cada municipio, cada pequeña comunidad. Sí que es cierto que luego cuando hablamos de millones de personas como la sociedad actual, ¿vale? En la cual estamos hablando de millones y millones, creo que somos 7.000 millones, ¿vale? Si hablamos de todo el planeta Tierra. Claro, eso ya la dificultad se multiplica de forma tan bestial que querer volver a según qué, incluso hablando del pasado, como bien ha dicho Enrique, ¿no? Que sí que es verdad que hemos cortado con un pasado probablemente donde lo comunal y donde todo eso estaba mucho más adquirido por la gente, incluso por la gente inculta, sí que es verdad que hoy en día querer volver a este tipo de gestión, cuando hablamos, por ejemplo, de ciudades como Barcelona o Madrid, en la cual te estás encontrando 2 o 3 millones de personas que viven en pocos kilómetros cuadrados, ¿ok? Eso es, lo veo, si hablamos un país, España, 46 millones de habitantes, Francia, 70 millones, Italia, 60, no sé cómo decirte, lo veo una utopía ya.
Es decir, ahí lo que dice la cuarta. Habría que inventar ahora ya nuevas fórmulas, quizás, que mezclen un poco todo lo que ya sabemos, pero hay que teorizar o intentar aplicar. Yo creo que es hora de empezar a pensar en cosas nuevas, ¿sí? Porque, claro, una de dos, o exterminas a medio humanidad y puedes volver a un comunalismo, como por ejemplo el Félix Mora tanto preconiza en su canal o en sus libros, etcétera, o si tenemos que vivir todos los que somos, pues tenemos que inventar otras cosas, porque comunalismo, digamos, en plan pequeñito, en plan contando solo con la bondad natural del ser humano, es muy complicado cuando hablamos de millones de personas. Muy complicado. Supongo que siempre se puede compatibilizar, ¿no? Que a nivel local o en pueblos pequeños sí que pueda seguir habiendo comunitarismo, pero que en las ciudades o a nivel a escala ya mayor, ¿no? Pero bueno, ahí entraríamos en lo que tal. Esas comunidades delegar decisiones en un ente mayor. Yo quería pasar igual al tema siguiente, que es el tema de Eurasia, ¿no? De la cuestión Nussbaum de la... Justo iba a introducir eso. Ajá, quería que pasáramos a eso, Enrique. Justo iba a introducir eso. La cuarta posición, ante el problema que tú sostienes, tiene varias opciones. Para empezar, las ciudades tipo Madrid, Barcelona, Moscú, Dubin las considera megalópolis. Entonces, las megalópolis se gestionan de una manera totalmente distinta a cómo se gestiona un pueblo o una capital de república más pequeña. Ahí está. Y luego, porque las megalópolis son puntos de enclave que supuestamente es una alternativa al mundo en el que hay altermundismo, es decir, no es un globalismo, sino que es como un cosmopolitismo que es un enclave de todos, o sea, digamos, de los diferentes contactos de bloques culturales. Y luego, aparte, lo que defiende son bloques culturales. Los bloques culturales son a gran escala. Es decir, esto que nosotros estamos comentando de autogestión local, en la cuarta posición, la teorizada por Dugin principalmente, entiende que es solamente para unos casos concretos de circunstancias y que tienen unas competencias concretas. Pero luego existe un gran bloque que permite una autarquía, como puede ser Eurasia o Euráfrica, y luego, aparte, un mando que se llama Centro Estratégico Único, que es súper, súper centralizado. Entonces, es como, y por eso a mí me parece que la cuarta posición suple bastante bien esas carencias. Por una parte tenemos la gestión local, que es como nosotros estamos hablando, municipalismo, autogestión, tal, y por otra parte una férrea autocracia que conviven ambas a la vez y supuestamente ni una se entromete en un apartado y otra se entromete en otro. Es posmoderno porque es premoderno. Exacto, hipermoderno. Distintas formas políticas. Exacto, la cuestión de Nuclán, ¿no? Hipermoderno es el concepto concreto. La cuestión de Nuclán, ¿no? Eso a Bastos también le gustaría. Y la cuestión de Nuclán, de hiperacelerar el tiempo para llegar al pasado, para volver al pasado, ¿no? Que claro. Nunca se vuelve. Es otro futuro que se puede parecer más al pasado. Recordar. El neopasado, claro. Anamnesis. Ahí puedes divagar lo que quieras, ¿no? Igual que el arquefuturismo y también hay muchas. No veas. Si nos ponemos en ese plan ya de. Buah, no veas. ¿Cuántos de aquí han leído el texto ese que además es cortito, del arqueofuturismo, de Guillaume Fay, cómo se pronuncia? Lo quiero encontrar, pero no lo encuentro por ningún sitio. Que no lo encuentras, macho, pero si está. Yo siempre que lo recomiendo, no hago más que googlearlo, darle al primer enlace y ahí sale el texto entero. Tú ahora, está, Raúl ya eres capaz. Raúl, tú ya pero, eres capaz. Pero ahora. En castellano está el arqueofuturismo. Sí. Raúl ahora es capaz de publicar, de poner, editar en el canal. Raúl puede editar en el canal, él lo puede subir perfectamente a la descripción del vídeo ya, y lo puede subir a un comentario y después se puede subir cierto, a... Cierto, pero mira, os lo voy a mostrar. A ver. No, pero lo primero que dice... Ah, no, vale, segunda entrada, a mí me salía la versión. Es que es la primera, o sea, es la primera. Es francés, ese tío, ¿no? Sencillamente te sale el texto entero en español.
O sea, sí, pero, igual. Pero ¿esto es una reseña o es un resumen? Porque no, ver, creo que, no, que es el libro entero, es corto. Bueno, o sea, lo veo. Rollo manifiesto, son pues como 50 páginas o algo así. ¿Es un ensayo? Entérico, entérico. Vale, vale, vale. No, pensaba que era una reseña, que no era el libro. Raúl. Claro, claro. Si lo ves así, piensas que yo como lo leí antes, al verlo dije, es el libro entero. Ponlo en la descripción, ¿no? Sí, sí lo pondré en la descripción. Sí, sí, estaría bueno. Es un ensayo, ¿no, Raúl? El rollo es un manifiesto, más o menos. Sí, manifiesto. Y ese tío es francés, gabacho, ¿no? Sí, es de la Nouvelle Droite, pero se separó, Benoit se fue por un lado, él se fue por el otro, y yo lo último que vi de él, en una conferencia, defendía una... Bueno, la palmado en el 2019, la palmado hace nada y menos, el 6 de marzo del 19 la palmó. Lo que me extraña que hayan hecho películas o así. Creo que los japoneses han hecho especie de cómic basado en esas ideas, ¿no? Pero aparte de eso, yo no me gusta nada de eso. Sí, no, sí, algo habrá. ¿Pero qué es? ¿Rollo transhumanismo o qué? No, es rollo nazi futurista, ¿no? O Nazbol futurista. Es una especie de transhumanismo en cierta parte. Lo que pasa es que. Por ejemplo, él defiende también lo de que decimos de los dos regímenes al mismo tiempo, el régimen local y el régimen, pues él defiende que haya zonas, digamos, ¿cómo se diría? Destecnologizadas, o sea, espacios en los que haya mucha menos tecnología y sin embargo otros espacios hipertecnológicos. Claro, yo creo que vamos a ello, ¿eh? Vamos a ello, probablemente. Pero, o sea, este pago, la evolución fue curiosa, porque, bueno, eso, la Nouvelle Droite y tal, Benoit ha acabado siendo casi un progre rancio y este tío, pues, acabó defendiendo una World White Nation. Madre mía. Ha envejecido muy mal. Sin ningún tapujo. Pero no hay que olvidarse que, por ejemplo... El otro día subí un video otra vez de Molva que decía, y es cierto que los nazis no querían adueñarse del mundo, de hecho hicieron la prueba, están que hicieron un pacto con los ingleses para que pusieran una monarquía, o sea, era una mentira, era una acusación falsa. O sea, todos los imperios han intentado apropiarse del mundo, lo que pasa es que no pudieron, pero todos. No, pero por lo visto a Hitler no le interesaba el mundo, que ahí volvemos al tema del nazi. Hitler no quería invadir Canadá. Estados Unidos, la Unión Soviética, todos los imperios intentaron apoderarse de todo el mundo. Raúl, vete a lo histórico, no a la teoría. No, vete a la historia. Es histórica también. Es tratar de conquistar el mundo. Todos en la historia, no, eso está equivocado. En la historia. Claro. Esto es como lo que dice Morfeo, ¿no? Si todo lo que te han contado hasta ahora es mentira. O sea, eso es una mentira. Hitler quería que de ahí viene la cuestión de lo que... Hombre, a ver, Daniela. Alejandro no quería ir a Canadá. Alejandro yo estoy con Raúl. El nazismo... La propaganda se lo han comido todo, eso está clarísimo. La propaganda se lo han tragado. Alemania, no, pero escúchame. Vamos a ver, España conquistó prácticamente medio mundo. Gran Bretaña conquistó prácticamente el imperio mundo, hecho para y tenía decisión de conquistarlo entero. Lo que pasa es que eso es imposible. Pero Alemania no sé si aspiraba al mundo entero, pero aspiraba a comandar Europa. ¿No crees que el imperio español o el británico les voy a poner un desafío. Búsquenme una cita, ya sea de Mein Kampf. Entero, claro que sí. Búsquenme una cita, ya sea de Mein Kampf, o de algún discurso, o de cualquier texto que puedan encontrar donde Hitler va a invadir el mundo. No, pero Hitler y su Mein Kampf... Alejandro Magno no dijo que quería conquistar el mundo, en serio. Y los romanos no tienen miles de citas en que dicen que quieren conquistar el mundo. Siempre uno va... Si tú pero no me das cita de Romano, me das cita de Trotsky, porque Trotsky también quería invadir el mundo. No, dame citas de Hitler. Mundial. No, pero da igual, que no haya citas. Yo quiero ver una cita. Tenemos aquí a un historiador en formación. O sea, a mí no me metáis, porfa. No me invita a Alejandro Magno de César. Es que me encanta porque son memes. Segundo, hacen el sacrificio de la razón. Madre mía. ¿Qué hace el virus? Historia, no me pléctico, ¿qué hay?
El mío no refuta los hechos. No hace falta que haya ninguna cita de Adolf Hitler concretamente diciendo que lo que quería era conquistar esto o lo otro. Los hechos cantan. Te lo va a agradecer. Invades París, invades París, invades Polonia. Bueno, Polonia es otra cosa. Te estoy hablando de escúchame, escúchame. Hitler no quería invadir Chile. Hitler chupaba un huevo Chile. Hitler quería invadir. No le quedó. Estamos de cachondeo. ¿Cómo es que Hitler no iba en contra del Imperio Británico? O sea, quiero decir, si lo que quería era... ¿Tú crees que a Hitler le interesaba Botswana? A ver, Daniela, escucha un momento. Te voy a nombrar cuatro imperios, el español, el británico... Déjame extrapolar. Déjame acabar un momento. La extrapolación, yo quiero la evidencia como dice Milei, los datos. Los hechos. No, del Imperio Otomano, no, ni el Imperio Otomano no me interesa. ¿Los otomanos querían invadir el mundo o no? ¿Querían invadir, pongamos, Paraguay? Quería dueñarse de su mundo. Ahora hablar un momento. El Imperio Español, el Británico, el Estadounidense y el Soviético no conquistaron casi medio mundo. ¿Y qué crees? ¿Que se iban a frenar? ¿En serio crees que se iban a frenar? Que iban a decir, nada, así está bien. Hombre, la hipótesis, y te estoy hablando de la cuestión concreta de la acusación que se hizo en Nuremberg, los nazis tenían dos acusaciones. Una era crímenes contra la humanidad, que era correcto, y la otra era conquistar el mundo. Pero vamos a ver, es una acusación tonta, porque eso le puedes acusar a todos, es lo que digo, le puedes acusar a todos de eso. Una acusación tonta. Digamos que el título de conquistar el mundo parece un poco pueril o... Pero digamos que lo que está claro es que cuando tú te lanzas a una guerra como la que se lanzó él, que para empezar, Hitler, a ver, luego otro gran error histórico, otro gran, digamos, una cosa muy pueril que hacemos o que hace mucha gente es personalizarlo todo en Hitler. A ver, Hitler era simplemente la punta visible de un movimiento que era muy profundo, que abarcaba a muchísimos alemanes, por no decirte a tres cuartos de Alemania. Bueno, quiero decir que era era un movimiento, digamos, que quería simplemente, conquistar, derrotar, para empezar, al imperio inglés, al imperio que dominaba en ese momento, que era el anglosajón, llámalo como quieras, y ponerse ellos como jefes de Europa, y ponerte jefe de Europa en esa época era ponerte jefe del mundo, como aquel que dice. Es decir, al final no se trata de conquistar país por país el mundo entero. Estados Unidos no tiene el pie en todos los países del mundo, pero tiene el pie donde tiene que tenerlo para ser el amo del mundo. Actualmente, por ejemplo, el imperio norteamericano. Me estás diciendo que la acusación era correcta. Estaba bien. Claro que era correcta. Que en el Estado de Derecho necesitas pruebas, ¿no? Porque Genghis Khan... No, pero los hechos... Tú también quieres adueñarte del mundo. ¿Para qué montas una guerra tan cara? ¿Por qué te crees que Hitler se gasta todo el dinero que se gasta, roba a los judíos, hace todo lo que hace para qué? Para nada, para lanzar... O sea, en plan romántico. No, hombre, no. Porque quería invadir Paraguay. No, sí, claro. Chile, probablemente. Paraguay. Porque la misma acusación se la podrían hacer a Estados Unidos, a la Unión Soviética, a Gran Bretaña. A Hitler le interesaba. Ahí está lo bobo. Es una payasada, está claro, es una payasada. Hitler le interesaba, en realidad, en el fondo, él quería Camerún. Le faltó Polinesia. Quiero, no iba a participar, pero voy a dar un enfoque, ¿vale? Sabéis que algunos atributos reales e imperiales tienen un cetro y un globo. Sabemos lo que representa el orbe. El orbe supuestamente representa el mundo. Y entonces, cuando, por ejemplo, el emperador bizantino o, por ejemplo, carlomagno y tal, tienen el orbe, significa no es que sean dueños del mundo, sino que son dueños del mundo que importa. Correcto. Como los romanos. Entonces, obviamente, por ejemplo los romanos. Por ejemplo, cuando Carlos V tuvo tantísimo territorio, lo que hizo fue partirlo porque es que se dio cuenta de que era ingobernable eso. Entonces, yo creo que propagandísticamente podrían haber dicho esto de... Por ejemplo, cuando, o sea, han pedido una prueba.
cuando, digamos, murió Hindenburg y se unieron los cargos de, que era creo que jefe de la República, o sea, canciller y presidente, hubo una marcha que decía que hoy será Alemania nuestra, mañana será el mundo. Pero eso es un canto, por así decirlo, propagandístico que puede tener cierta intencionalidad. Yo no sé si quieren conquistar Paraguay, pero lo que sí creo es que sí pretendieron tener un control estratégico sobre esa zona. Uh-huh. Es decir, tratar de tener la hegemonía. Básicamente, conquistar lo más posible y lo que no puedas conquistar, al menos controlarlo de alguna manera. Evidentemente. Claro, de tener una posición o de tener un monopolio. Es lo que han hecho todos los imperios desde Roma. El mayor poder posible, tan sencillo correcto. Como eso. O sea, es que, pero yo voy a decir algo muy controvertido aquí, vale. Pero para en un Estado de Derecho tú tienes para presentar una acusación, tienes que presentar pruebas. Esas pruebas se pueden presentar a través de escritos o frases, pueden ser frases grabadas. Por eso le decía a Raúl y les animo a todos que busquen. Que busquen. Da igual, Daniela. Al final, en el juicio mismo no encontraban pruebas claro. Evidencia, que pudiera claro, decir, mira, aquí está. Quieren invadir Paraguay, quieren hacerse cargo de esto y quieren estar en la mecánica. Claro, claro. Daniela, Estados Unidos, en la práctica, no hay nada que te demuestre tampoco con hechos o con escritos que son los dueños del mundo, y lo son. Son los dueños del mundo. El tema es que no están en juicio. Pero el día de mañana tú pones en juicio. Los juicios de Nuremberg, aunque sea polémico decirlo, en gran parte fueron una farsa. Juicios de Nuremberg, en gran parte fueron una farsa. Decirlo por más correcto que suene. No, era un castigo, había que poner un castigo ejemplar y el juicio era para, digamos, como una gran farsa de teatro, como una gran obra de teatro donde el mundo exacto. juzgaba y condenaba al nazismo, tal. Claro que era una farsa, eso está claro. No, la representación social del espectáculo. Sí, correcto. La posmodernidad histórica se puede decir que empieza justo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Si te vas a la propaganda de guerra, la propaganda de guerra no hablaba de holocausto judío, la propaganda de guerra lo que hablaba era de que los alemanes eran una raza asesina que iba a acabar con el mundo porque eran una peste. El alemán es el Han, ¿no? Es el que pisa la tierra y quema el césped. Es la, lo peor que... El holocausto es por una cuestión monetaria, es decir, el tipo se dio cuenta que había judíos por ahí, los judíos en Europa, en Alemania y tal igual, tenían mucha pasta... Y de alguna forma lanzó al pueblo raso contra el judío, porque el judío así le podía, o sea, podías robar impunemente, bueno, robaron tanto al judío que le robaron hasta después de muerto, quiero decir, le quitaban hasta los dientes de oro cuando estaban antes de quemarlos, quiero decir que todo eso es económico, o sea, está clarísimo. El pueblo judío le sirvió para financiar buena parte de la guerra, quiero decir, no jodamos. Era una víctima que estás diciendo, los medios han asegurado de que eso que estás diciendo, Roberto, lo sepamos. O sea, no estás diciendo ahí nada, digamos. Bueno, pues yo no que lo diga de esa manera. Todo el mundo está con el rollo de que fue por racismo, de que fue por un tema de antisemitismo, tal y cual. Y yo creo que eso fue la estufa para robar. Y sin embargo, lo que ha pasado en la historia es de antisemitismo. No, el tema del expolio y del robo, Perdona. Yo tengo un expolio del robo, lo que yo y cuatro más, me parece a mí, porque yo no lo he oído nunca esto, Así dicho de forma tan clara como lo digo yo, nunca. Siempre se supone que es por antisemitismo, por racismo y un cojón. Es decir, es para robar y expoliar. Eso no lo dice nadie, así claro como yo. Bueno, eso sí, obviamente, pero el tema es que es mucho más complejo. Las cosas no son tan... No, claro. Es que lo complejo es lo que digo yo. Totalitario para robar no necesita excusas. Además, ¿para qué vas a robar solo a los judíos, aunque sean los más ricos? ¿Para qué vas a robarles solo a ellos? Porque sean indefensos. Tú vete a robarles a todos. Claro, o sea, la comunidad más indefensa que tenían a mano y la más rica eran los judíos, los gitanos que le van a sacar la caravana. Pero eso no se corresponde, si es la más rica no es la más indefensa. De hecho, los judíos claro que es indefensa. Bien pronto que pudieron... Si tienes 2 millones en tu territorio... Roberto, mira, lo que pasa ahí es que la cuestión... Eso de para robar no se sostiene mucho. Roberto, escucha. Roberto simplifica demasiado. Más ricos se fueron. La historia verdadera es un poquito, pero fíjate que nada más que un poquito más compleja, no es mucho más compleja. Hitler lo que hace es toma de rehén a los judíos, creyendo que los judíos de Wall Street se iban a preocupar de que iban a masacrar a sus primos. Era una cuestión de rehenes.
digamos, como hicieron los ayatolas. No, un rollo mafioso, un rollo que haría cualquier ladrón. Pero como hicieron los ayatolas con los yanquis en la embajada, la misma situación, ¿no? Pues estás con amigos, entonces. Exacto. ¿Y qué pasó? Que los judíos americanos sentían vergüenza de los judíos pobres, como tu primo de Bosnia, ¿no? Como, digamos, o como sería para un español un primo en Honduras, ¿no? Una cosa ahí, un chusmita pobre ahí cargando leña. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Mira, yo soy millonario, vivo en Nueva York, soy de Wall Street, soy jefe del mundo, yo no tengo nada que ver con esa gente, adiós. Y Hitler al final le dieron bola. No le dieron bola. Los mateló. En cuestión de... Es su problema, ¿no? Pero en los años 30, tú te refieres a una cosa muy puntual. En los años 30, desde los años 30 que el nazismo sube al poder, ya empiezan el expolio a los judíos ricos, a banqueros, cuadros de mucho valor. Ya empiezan a expoliar. O sea, si tú te lees todo desde los años 30, digamos, desde que empieza, digamos, el nacionalsocialismo a tomar poder real en Alemania, empiezan los saqueos a saco contra todo el poder económico judío de Alemania y de Austria, y luego cuando fue conquistando Polonia, etcétera, pues lo extendió a todo lo que pudo. Evidentemente los ricos escaparon, los muy ricos escaparon, y los inteligentes, los que se la vieron venir, pero los comerciantes, gente, digamos, normal, que eran tan alemán como cualquier alemán, no se pudieron escapar, y estos pues se sacaron millones de ahí. De cada comerciante judío que tú robabas, te quedabas con su casa, que se la reasignaban a un alemán racial, digamos, a un como los llamaban ellos, los de ojos azules y rubios, y encima te quedabas con el comercio, te quedabas con su cartilla de bancaria y con todo lo que tenía en el banco, y te quedabas hasta con los dientes de oro, repito, su reloj, el cuadrito que tenían en el cuarto de baño, que a lo mejor era un cuadro de cierto valor, te quedabas con todo. Si tú sumas eso de millones de personas, es mucha pasta, Roberto, otra cosa interesante que pasó, que estábamos hablando con Raúl antes, es que hasta los años 70 no se sabía nada del Holocausto. Bueno, nada. ¿Por qué? La industria del Holocausto. De hecho, en la película esa que vimos, ¿te acuerdas, Raúl, sobre los alemanes, la propaganda antialemana, no se menciona a los judíos ni una sola vez? Sí, sí. No, que además es muy curioso. No sé si lo podríamos poner ese vídeo. Es muy interesante para verlo, porque los paralelismos entre esa propaganda estadounidense contra Alemania y la propaganda nazi contra los judíos, o sea, los paralelismos son escalofriantes. Sí, sí, sí. Y es otra propaganda, nada que ver con la propaganda antinazi de ahora. Por eso es muy cierto cuando dicen que un neonazi de ahora... Lo del Holocausto, se empezó a hablar continuamente del Holocausto y a montar los museos del Holocausto y tal, y que la cultura popular se difundiera masivamente. Eso es lo que Finkelstein, que es judío, le llama la industria del Holocausto. Correcto. Si te fijas, de todas formas, tampoco fue nada nuevo en la historia lo que hizo Hitler. Pero recomiendo ese libro. Pensar que en Europa se había hecho otras veces esto, ¿eh? Es decir, cuando los reyes y tal, o los duques o lo que sea, debían mucha pasta al prestamista judío, montaban un bulo como que la cólera era culpa del judío, no sé qué, se cargaban a todo el cal judío de la ciudad o del burgo que estaban, se quedaban con la pasta y no devolvían la pasta que le habían prestado al prestamista, mataban al prestamista, estaban por culo, ¿me entiendes? Roberto, ¿sabes cuál es? Es una cosa que se ha hecho toda la vida esto. Lo de matar al judío para quedarse su pasta es una cosa muy común. Hitler no inventó nada tampoco. ¿Este cable llega hasta la habitación de Lenin? Wagner se contaba que, claro, que se cabreaba mucho con los prestamistas judíos, pero claro, bien que les pedía. O sea, les pedía dinero, pero luego cuando había que devolverlo, ¡ah, putos usureros! Ahí está. Y ya te digo, y más una vez lo que hacían era directamente, pues... con cualquier excusa de echarlos, y así no le debían la pasta ya, ¿me entiendes? Como ya se había pirado... Ya no le debo la pasta. ¿Me entiendes? Igual hay que tener cuidado, porque el neonazi de ahora, igual que como parece que hay una visión un poco así desorientada de lo que eran los nazis en los que no son nazis, en los que son neonazis, es una desorientación total también. Un nazi de ahora no cree ni piensa las mismas cosas que un nazi alemán del 40. Lo siento, sorry. De hecho, el Wicca tiene una empanada mental. Puede ser más parecido a una bruja de ahora, una del siglo XII, que un nazi de ahora, uno del 40. No, probablemente. O sea, es no que sé. El posmodernismo afecta a todo.
Ha afectado a todo, absolutamente. Un facha de hoy, un neonazi de hoy, no tiene nada que ver con lo de los años 30 ni 40, ni absolutamente nada, probablemente. Pon el último comentario, Daniela. Me ha gustado, sí. Equidistante, vuelva usted a dejar el bigote, haga el favor. Parece usted Barrabás, hablando de Julio. Y hoy tenemos dos Rasputín aquí, ¿no? Tenemos el Rasputín de Enrique y el Rasputín de Raúl. Estamos viendo Rasputín. Ha entrado Susito, ¿no? Ha aparecido Susito, sí. Pero tenía la tele puesta, así que le puse el mute. Hasta que no apague la tele y no... Lo tenías vetado. Sí. Bueno, así es, cosa, es excéntrico. Susito es excéntrico, ya sabemos que... Ahí está, lo voy a presentar otra vez. Le voy a avisar que está aquí. Apaga la tele, Susito. Lleva la estrella. Que apague la tele si no le voy a poner. El Messi, llegó el Messi. Estrella mediática. Claro, si pone la tele, lo pongo en mute. Hola, Susito. ¿Estás ahí? Bueno, no estáis contando una puñetera verdad referente a la Alemania nazi. No estáis diciendo nada que sea. Dice que empezaron los años. Dice que empezaron los años 10. En los años 20 fue cuando fue el máximo apogeo, por lo tanto hay que decir las fechas como Dios manda y como son. No es lo mismo el 11 el 1 que el 11. En 10 años pasa tanto, hay que decir las fechas tal y como son, y si no, pues no se dicen. Ahí, primera mentira. Segunda mentira, jamás expulió a los judíos, jamás. Simplemente le requisó sus bienes porque era la moral de la época y era lo que se necesitaba en el momento. No fue por nada más. Entonces, lo que hay que... Tú no te ríes, que te ríes mucho. Y tú de mí no te ríes. No, me río de ti. No te rías más. No me río de ti. No te lo digo a ti, se lo digo al otro. Ah, vale. Que no te lo digo a ti, que se lo digo al otro. No está. Le cayó a Raúl. Te tocó, Raúl. A mí esa sonrisita nunca me gustó. Hay más coincidencias, dice aquí Joaquín Moriarty, hay más coincidencias de la época en la que se vive con cualquier... Hay más coincidencias por la época en que se vive que cualquier coincidencia. Hay más, dice la matriz, que es cierto. Es que para hablar de algo hay que conocer ese algo. ¿Sí? Exacto, no puedes pensar que vas a vivir igual que una persona del 1930 cuando no has comido lo mismo, no has vivido lo mismo, no has leído lo mismo. Tienes otra información, otra educación. No, pero entonces esa vara de medir la hay que utilizar toda esta vida. No es lo que interesa. O se utiliza para todo o no se utiliza para nada. Uh-huh. Acá hay otro comentario bueno. Susito, pégale a Raúl. No, que a mí me da igual. Que yo puedo ir a Zaragoza, que yo tengo con qué ir a Zaragoza y reventarle las piernas si hace falta. ¿Cómo? Lo que oyes. Pero me vas a reventar las piernas por sonreír mientras hablabas. ¿Te das cuenta? No, por muchas más cosas. Te das cuenta de la rayadura mental que debes llevar para decirme, amenazarme con romper las piernas por sonreír mientras hablas. Y Enrique alucinó. No, cuidado. Oye, yo también puedo tener mala. Hostia, me pongo. Una de cada Susi, porque por lo menos hay que hablar de lo que sabe y poner las fechas. Ya que estás aquí, haz tú la conclusión sobre tu opinión del NASBO, porque vamos a ir cerrando de aquí a poco. Y me gustaría que añadas tú algo. ¿Qué piensas tú de la fusión nazismo nacional bolchevique? ¿Quién, yo? Sí, tú. Pues a ver. Yo creo que es el mal necesario actualmente, la verdad. Uh-huh. Entonces yo creo que lo importante es unirnos para ir... Espera un momento. Que hable ahora. Y bueno, vamos a ir cerrando, no sé. Le voy a dar el cierre ahora a Roberto porque quiero terminar después a Raúl y quiero terminar con Enrique. ¿Qué, vamos concluyendo ya? Sí. Muy bien. Y bueno, a ver, la conclusión de Perecios en general, de todo lo que se ha dicho, digamos, hasta ahora, o del nacional bolchevismo, ¿cómo lo llamas tú?
el Nazgûl. Bueno, a ver, yo voy a ver, porque hay temas que ya has visto que había momentos que he estado callado, porque hay, dentro de todo lo que se ha comentado, hay cosas muy concretas de la teoría y tal y cual que no controlo, ¿vale? Entonces yo lo que te voy a comentar es simplemente lo que yo controlo y en general, de todo lo que hemos hablado ahora, pues yo me quedo con que nos hemos puesto de acuerdo con Enrique, por ejemplo, en muchos momentos sobre el anarquismo, el concepto del anarquismo. Luego que el comunismo y el anarquismo, digamos, son cosas que han sido coincidentes o que deberían haber coincidido más, digamos, y que no y que la historia pues nos ha demostrado que no ha podido ser, ¿no? De momento hasta ahora no ha podido ser y que realmente... ¿Perdón? ¿No será que no está hecho para seres humanos? ¿Está hecho para seres que no son humanos? Bueno, también puede ser. Es decir, es que bueno, muchas teorías, tanto religiosas como políticas, como de muchas índoles que se ha inventado el ser humano hasta ahora... Se ha demostrado que en teoría quedan muy bien, pero que a la práctica pues el ser humano es como es y tiene una parte, digamos, incontrolable o una parte, digamos, inconsciente, llámalo como quieras, que es difícil de encuadrar y es difícil de acuartelar, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí, yo creo que muchas de las teorías que se han intentado implementar pues se quedarán siempre en teorías, porque a la hora de la verdad, cuando lo quieres aplicar en la vida real y en la sociedad real, pues no funciona exactamente como tú lo has teorizado, ¿no? Por lo tanto, pues sí, de la que estamos hablando concretamente esta noche, pues también se podría decir que se quedó en una teoría, ¿no? También. Uh-huh. Sí, como lo que dijimos antes, si no tienes las armas y no tienes el ejército y no tienes el gobierno, no tienes ningún poder. Sí, la verdad es que al final, digamos, montes lo que montes en una sociedad, es decir, la sociedad se basa en pilares muy sencillos, es decir, si tú quieres tener una sociedad triunfante, digamos, o un imperio triunfante, un país triunfante, al final tienes que tener, digamos, bienes materiales muy concretos. Tienes que disponer de digamos, de la materia prima de estratégica para poder funcionar tu economía, que base esta en lo que se base, y si no la tienes, pues no te queda otro remedio que o luchar por obtenerla, o comprarla, o joderte. Y quedarte como pobre, o como un país poco potente, o tu imperio dejarlo en un cajón, ¿no? Uh-huh. Es decir, que al final, si quieres concretar algo, tienes que tener pues los medios para poder concretarlo y llevarlo a cabo. Y si no los tienes, pues ya sabes lo que te queda. Es decir, la democracia le ha hecho creer a la gente como que puedes tener un poco de parte en el poder, y ha sido todo un engaño, un chiste, ¿no? Sí, bueno, igual que el posmodernismo nos hace creer que cualquiera vale para todo y que solo es cuestión de querer muy fuerte triunfar para triunfar y cosas por el estilo. Es decir, que al final, ya te digo, todos son utopías y todos son teóricas y tal, que no funcionan porque al final la realidad es tozuda, ¿no? La realidad es muy tozuda y la verdad es que cuando uno quiere algo pues tiene que esforzarse, cuando tú tienes que lograr algo pues tienes que luchar por ello, etcétera. Y claro, la democracia, efectivamente, como bien tú has dicho, pues ha hecho pensar a la gente que solamente con ir a votar cada 4 años o cada 3 años o cada 2 años y depositar un boleto en una urna, pues que ya está, ¿no? Que ya somos libres, que te autogestionas, que con eso eres un ciudadano, digamos, que participa del poder, ¿no? Y un cojón y medio, que no participas de nada. Y entonces participas de bien poco y realmente sí... Es así, la democracia es un engaño en esa medida. Sí que es verdad que de todo lo que se ha probado hasta ahora, pues quizás es la... Pero más que la democracia en sí, yo creo que es el libre mercado el que ha llevado esa pequeña parcela de digamos, de comodidad al... Sí, pero también está bien decirlo de la comodidad esa, pero tenemos unas tasas de suicidios y de depresión más altas que antes, o sea que hay un desbalance. Sí, pero eso ya no es por la comodidad, eso es por la presión que conlleva, digamos, el capitalismo, es decir... Por la presión que conlleva, digamos, para obtener esa pequeña comodidad, te están pidiendo mucho, es decir, te están pidiendo mucho. Y luego también la presión, si te digo una verdad, se añade también la presión que te pide el posmodernismo, es decir, te pide ser un buen ciudadano, que no seas racista, que no seas machista, que no seas... Cada vez te pide moralmente, éticamente, digamos, una cuota más alta de perfección, que eso es lo que conlleva, yo creo, a mucha gente a estresarse de una manera que al final se suicida, ¿no? Es decir, porque claro, te están pidiendo, por una parte, una perfección moral, ética, pero en cosas realmente en cuotas, digamos, tan elevadas y tan absurdas en muchos aspectos, que al final, pues todo eso mezclado con el trabajar, con el tener que tener el último iPhone, el último no sé qué, el último no sé cuánto, lo mezclas todo
Y al final sí es una sociedad que está sobre presión, ¿no? Pero que bueno, ya te digo, el libre mercado, bueno, el único momento de la humanidad, más que el libre mercado, yo te diría la tecnología, ¿no? Es la que nos ha llevado a esa pequeña parcela de pseudo-libertad, o que nos parece que seamos como más libres y más felices en algunos aspectos, porque la tecnología nos permite, digamos, solo trabajar 8 horas, te diría, ¿no? ¿No será que es la suma de todo? Yo diría que es la tecnología la que nos ha permitido esto. ¿No será que es la suma de todo? ¿No será que es la suma de todo? ¿No será que es la suma de todo? Nick Land dice, hay una frase... Sí, una suma un poquito todo lo que he dicho, claro. Hay una frase de Nick Land que me encanta, que dice que el capitalismo e inteligencia artificial son la misma cosa. No puedes separar inteligencia artificial de capitalismo ni capitalismo de inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial piensa que todavía no se ha logrado. No se ha logrado desarrollar en toda su... Es que el capitalismo es en sí mismo una inteligencia artificial. Sí mismo. Los expertos tienen razón cuando dicen que no se puede... Sí, lo que no se ha logrado es inteligencia artificial consciente. Pero inteligencia artificial, por supuesto que sí. Sí, bueno, tienes razón. Ahora mismo. No, tienes razón del matiz. Muy desarrollada. Es verdad, la IA, digamos, ya existe en su forma más... Sí, es verdad, más rudimentaria, digamos. Lo que no se ha logrado es que sea autoconsciente, ¿no? Y no se sabe si se logrará nunca, ¿eh? No y te sabe. Aparta de la conciencia. De hecho, el capitalismo como tal es una cosa que te aparta de tu propia conciencia incluso, ¿no? Por esa misma razón, porque es una conciencia independiente, sí. Aparte que no tiene nada de humano. Que yo decía hace poco que más que... ¿Me pasaba la palabra a mí o no? Sí. Sí, sí, sí. Que yo decía hace poco que la... que lo dije aquí, que más que inteligencia artificial, yo veo el capitalismo como transhumanismo, pero transhumanismo en el sentido más antropológico, moral, ético, o sea, no como el transhumanismo en el sentido más biológico, pues sería ya, vendría de la ciencia y la tecnología, claro. Y con respecto a cerrar con el Nazgûl, el tema del Nazgûl, era el tema inicial. Claro, ya hemos comentado aquí muchas veces que vivimos, ¿no? En la lo que llama Enrique inframodernidad, ¿no? Que es como ya los últimos tractores de la modernidad, como diría Hegel, ¿no? una lógica que ya se agota, una lógica que ya, una forma de cosmovisión que ya ha agotado todas sus posibilidades, que ya no da más de sí, y entonces tiene que surgir, o parece que está surgiendo, una síntesis, ¿no?, de tradición y modernidad, que la podemos llamar posmoderna, yo creo que sí, y por eso de conciliar cosas así más en principio opuestas o cosas distintas, y de que ya no sirvan los grandes relatos, sino que hay que combinar distintos pequeños relatos para más o menos orientarte, ¿no? Una especie de puzzle o de caleidoscopio, y bueno, pues no creo que valga la pena añadir más. Yo creo que con eso lo... Sí, incluso darle una repasada a lo que dicen los fans y darle el cierre a Enrique con respecto al tema de hoy, y también a lo que habíamos estado hablando antes con Roberto sobre los factores de falta de poder, porque yo creo que creer en algo ahora está bien, te puede servir para sentirte bien contigo mismo, pero el mundo no lo vas a cambiar, y es hora de que empieces a dejar de creer que con tu ideología vas a cambiar el mundo, para que a lo mejor el mundo cambie, fíjate. Claro, en eso quiero destacar lo que ha dicho Roberto, que me parece muy importante, que yo también lo suelo destacar, que al final por mucho que te empeñes en elaborar una teoría, pues al final te topas con la realidad y la realidad te hace orientarte por otro lado, o te impide ciertos caminos, te facilita otros, y bueno, como aquello de Lenin ahí como muy arrogante, ¿no?, de que si la realidad se opone a la teoría, peor para la realidad. Pues no, pues el estalinismo y el nacional-bolchevismo serían lo contrario. Si la realidad se choca con tu teoría, pues tendrás que adaptar tu teoría. Exacto. O directamente aceptarla, pero aceptarla como una cosa bonita que te gusta creer y ya está, ¿no? Me gustaría creer que va a existir la dictadura del proletariado, una cosa bonita. Una religión. Me gustaría creer que voy a ir al cielo cuando me muera, o todo este tipo de cosas, creer cosas bonitas.
pero no con la idea de querer cambiar al mundo, porque de momento que desistas, que no recuerdo de quién era esa frase, pero en cuanto desistas de desear de cambiar al mundo es cuando realmente vas a tener el poder de cambiar el mundo, ¿no? Tienes que desistir primero de querer cambiar el mundo. Y creo que desde el Tao Te Ching, no recuerdo exacto. Enrique, tu cierre, a menos que no se quieran decir algo de los comentarios, no sé si están viendo los comentarios de los fans, ¿alguno quiere añadir algo sobre el comentario de los fans? No, pues Enrique. ¿Está silenciado? Lo tengo silenciado. Ah, es verdad, lo tenía silenciado de cuando estaba hablando con alguien. Ah, vale, perdona. Nada, yo la conclusión que tengo es que el nacional bolchevismo tal como está articulado hoy solamente puede ser relativamente viable en el proyecto eurasianista de Dugin. E incluso podríamos dudar de eso porque dista mucho la realidad práctica del nacional bolchevismo con respecto a la teoría que han elaborado pues los cabezas que han articulado esa ideología, y el único que le ha dado, digamos, cierta comprensión contextualizada ha sido Duque. Entonces, lo que pueda ser implementado lo va a implementar esa corriente. Al menos que se articule o se construya otra cosa en el contexto europeo. Quizás si la nueva derecha también le da un enfoque nacional bolchevique, pero vamos, que lo dudo bastante. Sí, es una cosa rusa, que solamente pueda a lo mejor salir a través de alguien poderoso como Putin, ¿no? Putin quizás pueda, sí, en cierta forma. No sé, sí es verdad que al menos en 2001 sí se palpaba eso de Eurasia, ya no sé en 2020 cuál será la opinión rusa y la opinión en general eurasiática de ese proyecto. Sí, exacto, a ver cómo se desarrolla. O sea, el mundo ha cambiado mucho desde 2001 y desde 1990. Sí, incluso va a seguir cambiando más y de forma, ya sabemos, esa ya la conocemos bien, Enrique, se va a acelerar esto, ¿no? El proceso. Sí. Vamos a estallar. Que ahí Raúl no está de acuerdo. Hay un libro muy lindo que subí hoy que lo recomiendo. Después te le paso el link, Enrique, a ti te va a gustar eso. Vale. Se llama El colapso de las sociedades complejas. Me suena un montón. Sigue. Y habla, explica muy bien el concepto de colapso y el concepto de cómo colapsan dentro de su complejidad cada sociedad y cuáles son los distintos factores, como factores medioambientales, etcétera, ¿no? Que llevan, y te da ejemplos históricos desde el 6000 y algo antes de Cristo. Incluso habla de un periodo en el 2400 en Egipto, que antes de Cristo, que tuvieron una sequía de 200 años y es a cortar cabeza de reyes, pero uno tras otro. Las dinastías duraban como duraban los presidentes en Argentina, ¿no? 5 reyes en una semana, ¿no? Porque claro, fueron colapsos que surgieron. Dígame. La colapsología es toda una corriente, ¿eh? Sí, sí, es como una ciencia, si te pones dentro del enfoque de este libro. Yo lo que puse es el prólogo, estaría bueno conseguir el libro. El enfoque de ese libro es muy interesante porque puedes empezar a ver qué relaciones pueden tener como el tema como la inmigración masiva, por ejemplo. Actualmente hay dos o tres franceses que dan unas conferencias cojonudas, si te encuentro el nombre te lo digo, que son colapsólogos, prácticamente, o sea, que ya está una corriente ya asentada. En Francia por lo menos hay una corriente asentada ya de colapsología. Sí, de todas maneras voy a dejar el link luego aquí abajo del prólogo. Está en el blog de Paleopolítica, o sea, si le das a Paleopolítica y Cultura Blog, ahí lo primero que debería aparecer es el prólogo del colapso de las sociedades complejas. Interesante. Creo que ya estaba bien, no sé, Raúl, ¿querías decir algo más? Sí, sí, decía que como has hablado de la aceleración y decía Enrique lo de que nos vamos a estrellar, pues claro, justo el texto que iba a linkear, el de arquefuturismo, la cita inicial es la siguiente. Además la he citado yo miles de veces. Uh-huh. El mundo moderno es semejante a un tren cargado de municiones que arremete en la niebla en una noche sin luna con todas las luces apagadas. Un tal Robert Ardrey. Buena frase, muy buena para cerrar. Muy buena frase. Bueno, entonces nos vamos a despedir por hoy, ¿no? Yo creo. Claro. Aunque pues lo vamos a sacar más, incluso Dugin puede ser también otro para un monográfico. Jesús nos ha quedado sin conclusión, o se ha ido. Dijo que no quería, que vino así, despotricó y se fue. En su sitio,
Sí. Así que bueno, vamos a cortar la grabación. Chao, fans. Despedímonos de los fans. Hasta pronto. Pues hasta luego. Bueno.